Buenos días, pues aquí estamos regando la cebada, porque llover no llueve, sigue sin llover. Ahora están haciendo, por la mañana hace algo de fresco, no está helando, pero hace fresquico y luego al mediodía, el centro del día hace calorcica, es cálido. Estaremos ahí por sobre los 20 grados o por ahí. Mirad, venimos regando de allí para acá y conforme le cae el agua parece que crece. Empecé ayer a regar y lo de ayer ya parece como que ha crecido y cambia el color y cambia todo. Se nos ha negado el tiempo por aquí, la lluvia. No hay forma de hacerle que llueva aquí. Y aquí hoy los voy a enseñar una cosa que cuando empecé a regar aquí hace 2 años, hará, sí, dos. Bueno, este va a ser, hará 2 años, este va a ser el tercero. Pues aquí hay muchos problemas con la cal del agua. El agua esta tiene mucha cal y teníamos el problema de que se obstruyen mucho los aspersores y nos costaba mucho regar. A toda hora había que estar quitando. A toda hora había que estar quitando las boquillas de los aspersores, deslodando aspersores, porque venían partículas de cal como unas láminas. No sé si ahí veis, ahora lo explico por qué tengo los perolos esos ahí puestos. Unas láminas de cal y obstruía las boquillas, sobre todo la grande también, cuando venía una lámina grande, pero sobre todo las pequeñas. Las pequeñas con una partícula que sea pequeña viene y la obstruye y siempre había que estar quitando y quitando, sobre todo en cada sector, en la última fila de aspersores, porque digamos que las llaves están así allí arriba. No sé si se ve ahí el coche, donde está el coche está allí, que hay una caja de estas metálicas, que es donde están las llaves. Entonces por ahí sale una tubería que viene aquí por el centro, de entre dos líneas de aspersores viene por el centro lo que es la general de PVC grande, y entonces conforme va llegando, este sería el final, la última fila sería esta, mirad, y entonces conforme baja la general sale una línea izquierda, perdón, este lado, o sea derecha. Esta fila para allá es a izquierda y entonces pues se va el agua y así sucesivamente hasta las filas que lleva cada sector, y entonces viene barriendo partículas de esas de cal hasta la tubería delante, y donde más lleva es a la última fila. Entonces sale a la tubería de los aspersores adelante y conforme sube a aquí a lo que es la caña del aspersor, la tubería, pues sube hacia arriba la cal, ¡pum!, y obstruye lo que es la boquilla. Los aspersores, vamos, el que tenga aspersión y todo eso, pues lo sabe, pero para quien no tiene todo eso, llevan dos boquillas, una más grande y una más pequeña. Y entonces, pues, sobre todo la última fila nos daba muchos problemas, ¿eh? Y a raíz de tanto, pues hay que ver algo, hay que inventar algo. Y entonces, hablando con el de riego, los filtros estos, que son filtros de estos que se ponen los inyectores del abono, y los pivos suelen llevar en las dos o tres primeras torres, que es donde lleva las boquillas más finas también para que no se obstruyan. Entonces, pues, se lo comenté, estuvimos hablando y viéndolo y resulta que pues venga, vamos a probar, a ver. Y sí, pues da bastante resultado, porque ahí se le pone, entonces
lleva un filtro de malla, una malla bastante fina, que conforme llega se quedan ahí las partículas y no pasan a las boquillas, digamos. Entonces pensábamos que venía del embalse, toda la cal esta y todo eso. Y resulta que bueno, se puso primero un filtro a la salida del embalse, nada, seguía lo mismo. Y entonces, pues a base de ver y eso, pues algunas veces hemos tenido alguna avería, se ha quitado algún trozo de tubería vieja y se ha habido que arreglar. Y entonces resulta que es como una película que se hace por el interior de la tubería de cal. Crea como una lámina recubriendo por dentro el interior. Y luego pues se van arrancando de ahí, de la tubería de la instalación. Se va arrancando la misma presión que viene el agua. Por el rozamiento pues va arrancando. Entonces por eso las partículas estas las tenemos en la instalación. Y eso pues lo pusimos y ayuda un montón. Que no tienes que estar a todas horas limpiando. Porque antes nos poníamos a limpiar, uno en la llave, otro aquí en la escalera subido. Quitaba unas boquillas, le daba marcha para que limpiara. En fin, pues se quedaba bien y limpiábamos a lo mejor pues casi todo, la fila de abajo siempre casi todo. Y resulta que nada, te iba y te daban la vuelta, arrea, pues aquel ya se ha lobado también, otra vez y así. Era un problema constante, vamos. Y entonces, pues pusimos primero el cartucho este mirando para abajo. No sé si ir allí que tengo. Sí, y allí os lo voy a explicar mejor. ¿Qué tengo? Y ahora os comento por qué de ponerlo de una manera o ponerlo de otra. Bueno, pues ya estamos aquí en el cartucho este que lo he dicho. Mirad, la primera instalación que pusimos el filtro este lo pusimos de esta forma, así con el cartucho este mirando hacia abajo, porque se quita la tuerca esta gorda. A ver si pudiera, con una mano no puedo. Se quita y entonces se saca el filtro hacia abajo. Y de ponerlo hacia abajo era para que la suciedad, pues al sacarlo, que esté ahí entre el cartucho y la malla, pues cayera hacia el suelo, claro. Y más cómodo y mejor, porque lleva la posición. Vamos a ver, según la fabricación, lleva ahí una flecha que el sentido del agua es al revés, porque eso está diseñado para ponerlo al revés, que en los pivos y todo eso el agua baja de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Pero bueno, no tiene mayor importancia, porque si le metemos el agua cambia, en vez de quedarse la suciedad en el centro del cartucho de malla, se queda en lo que es las paredes de fuera. Y entonces al quitar la tuerca esta gorda que sale la malla, pues caería todo hasta el suelo, nos facilita que se quede hacia abajo y no hacia adentro, hacia donde está la cañería. Y así lo pusimos y bueno, va bien. El problema que pues este invierno mismo, como ha helado tanto, pues resulta que se queda lleno de agua. Y al congelarse, al helarse, al haber hielo, al congelarse dentro, pues nos ha estallado unos cuantos cartuchos de estos. Y he pensado de darle la vuelta. Y le he dado la vuelta y los pongo hacia arriba. Ahora, este está hacia abajo, que ahora os comento los demás. A ver si allí en aquel, pero está lejos, no se aprecia. A ver, voy y os lo enseño. Este se ha quedado, ya todos los he cambiado, los he ido, creo que se vea, porque da el sol ahí como de frente. A ver, este está en el lado contrario, está mirando hacia arriba, porque como lo rompe el hielo, entonces lo he cambiado. Pero como el aspersor se queda más harto que el filtro, aunque esté al revés, pues se sigue quedando lleno, sobre todo los que están en el hondo, en la vaguada, digamos. Porque, claro, no están todos a nivel, a la parte de arriba. Y entonces, pues,
los más altos, como que se baja el agua aquí, pero los que están más hondos, se queda el agua hasta ras de la aspersora. Y como la aspersora, aunque se ponga al revés, se queda más alto que el filtro, pues se sigue quedando lleno. No se romperían los de los altos, porque eso sí que se vacían, pero sí los más hondos, los que hacen nivel hasta la aspersora. Entonces le comenté también a este del riego a ver que iba a seguir teniendo el mismo problema. Y me dijo que había una válvula de desagüe. A ver si pongo esto. Entonces, lo enseño aquí esto. Me dijo que había unas válvulas de desagüe que cuando coge presión la instalación cierra, y cuando le cierra la llave que corta la presión se abre. Entonces, esto es una válvula que lleva aquí. Bueno, esto va enroscado donde lleva el tapón, el filtro de limpieza. Lleva ahí un tapón por si no lo quieres quitar, pero yo siempre los quito, los limpio y los sacudo. Entonces, esta válvula la lleva ahí enroscada en eso, y esto es una como una membrana aquí de goma que tiene la función que con presión aprieta y sin presión suelta, y se desagua la instalación cuando terminas de regar, y evitamos el problema de que se quede el agua a nivel de aspersor arriba y nos rompa los cartuchos. A ver, que le voy a dar la vuelta, que he aflojado aquí, a ver si se ve lo que os decía antes del cartucho. Aquí lleva un tapón todo, y en este aquí lleva una rosca que es donde le vamos a enroscar la válvula esta. No sé ahí si se ve el filtro de malla. Entonces, aquí lleva el filtro de malla que se quita, yo siempre lo sacudo, lo lavo, llevo un cubo con agua, este incluso, y lo lavo bien lavado y ya está. Y es bastante fino, que por ahí ya la partícula que pase por ahí pues sale tanto por la boquilla pequeña como por la boquilla grande. Y no sé, pues limpiarlo, pues según, hay veces que bastante, duran bastante, otro pues ves que a lo mejor ya ha llegado a ocurrir dentro de la fila de la última fila, el último del final es el que más se lo da siempre. Entonces, pues si ves que baja un poco la presión o se nota, pues va y lo limpias. Pero que normalmente lo estoy limpiando cuando me surge, pues, o estoy regando entre cambio y cambio, pues cojo la escalera y los voy y le doy una vuelta. No hace falta todos los riegos tampoco. Y están todos hacia arriba, menos este, que es el, normalmente busco el más hondo. Y para que baje el nivel todo lo que más pueda y nunca se queden aspersores, cartuchos de estos llenos. Es que con una mano, así está. Y ahí ya pues se queda así. Y ya es probar a ver cuando le demos, a ver qué hace. Voy a avisarle que abra. Bueno, pues ahí va a abrir ahora. Mira, ¿veis? Ya empieza a salir. ¿Veis? A cuando ha cogido fuerza, presión, ha cerrado. Ahora le decimos que cierre. Buah, me va a mojar. Le decimos que cierre. Tardará un poco. Tengo que apretar ahí un poco más, que se sale una poca de agua. Como lo he apretado con la mano solamente. Y ahora debería, cuando se cierre, debería de empezar a salir agua para bajarle la presión. Me imagino que lo hará. Si todo va bien. Efectivamente. Y ahora sería, pues como aquellos están más altos y estos
para allá también, que son tres a un lado y tres para otro. Pues entonces estos, de los seis que tiene, este sería el más bajo, el que menos nivel hace. Y eso ahí pues se pegaría un rato hasta que se desagüe él solo. Porque, es decir, también tenemos al final de cada sector una llave abajo para limpiar tubería y todo eso. Pero claro, cada vez que regamos habría que venir al terminar a cerrar. Y luego, antes de empezar a regar, a cerrarlas también todas. Entonces, pues, son varios sectores. Es un trabajo y una faena. Y así, pues, si lo puede hacer solo, pues mejor que mejor, colocándole esto aquí. Pues ya está, voy ahora que voy a seguir limpiando allí algún filtro de esto y que os enseño lo que se queda y lo que pilla. Bueno, mirad, aquí voy a quitar uno del final para enseñaros todo lo que atrapa y lo que pilla. Si no tiene mucho, porque este se limpió no hace tanto. Aquí coge una lámina para ahora. Vamos allí a la mesa, bueno, la mesa, la tapa esta que tiene una arqueta a cada llave para que no se rompa. Métete por aquí. Y aquí os enseño, vete más lejos. Ah, mira, sí que se vea. Aquí os enseño lo que os digo de los hielos, de lo que los revienta. Se ve bien ahí, ¿no? Mira, eso se queda al estar para abajo, se queda el cartucho lleno de agua y ya llega aquí, que está a nivel de la foquilla del aspersor, y ya ahí se cierra el hielo y sigue helando aquí hasta que congela y lo parte. Así que, mira, lo abre, lo hace una granada, lo rompe. Allí me parece que no os lo he dicho cuando que lo hemos puesto todo, en vez de estar así, lo hemos puesto ahora todo así, excepto el que está la válvula esa que se pone hacia abajo, porque la válvula esa actúa hacia abajo. Si la pone hacia arriba, vamos, eso me dijo el que me la suministró, que están diseñadas para que cierren hacia abajo, hacia arriba. Tampoco la he probado, igual a lo mejor, pero claro, si la ponemos así hacia arriba, no vaciaría tampoco, o sea, que seguiría quedando el cartucho lleno, sí, por eso ha sido de ponerlas para abajo, sí lo habíamos pensado, sí, no me acordaba. Así, se quita el tapón este y aquí es donde está enroscado eso, así. Y ahora, para que veáis, ay, la lámina que llevaba se me ha roto, que me la eché, no me acordaba. Esas laminicas es como, aunque aquí van a salir más. Mirad, todo esto es lo que atrapa el filtro. Que una lámina de esa llega, sí, yo creo que se aprecia. Llegan ahí a las boquillas, sobre todo las pequeñas, las grandes también. Cuando llega o se le pone una de esas y después vienen dos o tres, pum, pum, y hace un tapón. Mira, todo esto lo va atrapando aquí y ya. Que este no tiene casi nada, así por enseñarlo. Y lleva ya unos pocos de riego. Entonces resulta que, mirad esta que grande es. Esta es bastante grande, la lámina esta. Resulta que claro, que al final pues nos tapa la boquilla. Y así es. Entonces pues esto ayuda mucho. Ya digo, voy a darle la vuelta. Ya digo, pues ayuda bastante. Si alguien por ahí tiene este problema y hasta ahora no había solucionado eso, alguien tiene alguna otra idea que le haya surgido y va mejor o algo, eso pues que en los comentarios que lo ponga y vamos sacando conclusiones. Aquí la verdad que había mucho problema para regar, era de continuo metido aquí, de continuo, cada vez que se regaba, porque no paraban de lo darse boquilla, ya digo, la pequeña sobre todo. Y desde que le puse los filtros estos, solamente está en la última línea de cada sector, porque el arrastre lógicamente se lo lleva al final. No digo que no se lo da alguna en las otras líneas, pero prácticamente poco. El problema lo teníamos siempre en la última línea. El arrastre iba todo ahí a parar y ya está. Y lo hemos solucionado bastante.
que hemos quitado de estar aquí tan pendiente de ello. Y ya digo, mientras que estoy regando, pues mientras se riega un sector me pongo y quito los que puedo. Luego abro ese sector siguiente que ya está limpio y así sucesivamente. Y conforme riego, le limpio. No todos los riego. Ya digo que este mismo, yo qué sé, no me acuerdo ya ni cuando lo limpié. A lo mejor lleva ya 4, 5 riegos o 6, no me acuerdo, pero bastante. Este desde el año pasado no se había limpiado y este año es el tercer riego, más los que diera el año pasado. Así que pues ya está, eso era. Pues venga, hasta luego y un saludo.